Muy buenos días, padres de familia y alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es viernes 26 de febrero de 2021. Y antes de dar inicio a nuestras clases, los invito, como todos los días, a lavarnos las manos con agua y con jabón frecuentemente. Y si tenemos nuestro gel antibacterial, de igual forma, utilizarlo. Hay que tomar estas medidas preventivas todos estos días, todo este tiempo, por la contingencia. Así que, bueno, ahora sí ya estamos listos y vamos a dar inicio a nuestras clases. Para esta actividad vamos a necesitar 4 dados. Podemos usar fichitas o frijolitos, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a ver la página número 108, titulada con 4 dados. ¿Sí? Dice, jueguen en parejas, pongan 50 fichas al centro. Como les comentaba, pueden poner fichas, lo que tengan a la mano. Yo en esta ocasión agarré frijolitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues les voy a poner el ejemplo. Voy a agarrar mis 4 dados, los voy a tirar y voy a ir armando todas estas, voy a agarrar todos los frijolitos que me hayan salido. ¿Cuánto me salió en el primero? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En el segundo me salió solamente 1. Los voy a ir poniendo así. En el tercero me salió solamente 1. Y en el quinto, en el cuarto me salieron, ¿cuántos? 5. Voy a poner otra vez 2, 4, 5. ¿Cuántos tengo en total? A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo la cantidad de 12. ¿Ok? Volvemos a tirar. La actividad es de otra forma, pero así lo vamos a adaptar el día de hoy. ¿Ok? Para ir practicando los números del 1 al 50. Vuelvo a tirar mis dados. Me salió el primero 3, 5, 2 y 3. Voy a volver a poner 1, 2, 3. En el segundo 5, ¿verdad? Ok, y en el tercero, en el tercero me salieron 2. Lo voy a poner de esta forma. Y en el último me salieron nuevamente 3. Los voy a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestra libreta vamos a ir anotando el número que nos salió. ¿Cuántas veces vamos a repetir este ejercicio? Los vamos a repetir 10 veces. 10 veces vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? Para ver cuántos números ya no sabemos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Son 50 frijolitos y 4 dados. ¿Ok? Vuelvo a hacer el último para que observe nuevamente cómo quedó. En esta ocasión me salió 5, 1, 5, 1. Y los voy a volver a armar. 2, 4, 5. En otro 1, en otro 2, 4, 5. Y en el último 1. Los voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo nuevamente 12 como al principio. Voy a poner en mi libreta el número 12, ¿ok? Y eso va a ser lo que vamos a realizar el día de hoy. Todo esto se va a contestar solamente en la libreta. Era de la página 108. Bueno, muchas gracias. Sería todo. Sigue la lectura. Titulada Gallinita Ciega. Gallinita estaba presa en su corral, con la pata atada en un matorral. Gallinita cose, cose un delantal para su pollito que no sabe andar. Gallinita llora. Kikirikika se ha quedado ciega de tanto llorar. Gallinita ciega busca en el pajar. ¿Qué se te ha perdido? Aguja y dedal. Da 3 vueltecitas y lo encontrarás. Gallinita ciega gira sin cesar. Pobre gallinita se va a marear. Por Gloria Fuertes. Subraya las siguientes palabras de gallinita,
Corral, llorar, agu. Página número 52. Integro mis aprendizajes. Elige uno de los siguientes animales. Recuerda, solo uno. Y marca con una palomita los cuidados que necesita. Puedes elegir la gallina, o puedes elegir el gato o el perro, cualquiera de los tres. Después dice, junta las imágenes de los animales que recortaste con las de un compañero. Juega en memorama y por cada par que se encuentren, respondan. Aquí no tenemos a otro compañero que tenga las mismas imágenes. Las imágenes son del recortable número 2. Ese lo encontramos en la página 165. Hace varias clases atrás, habíamos recortado estas imágenes. ¿Ok? Hay que volverlas a sacar para poder realizar la actividad. Aquí lo que te voy a pedir solamente es que elijas el animal que tú quieras de esa página 165 de ese recortable y solamente me digas de un animal, de qué color es, de qué está cubierto su cuerpo y si es un animal doméstico, ¿ok? Tenemos un lagarto cornudo, una vaquita marina, el delfín, una rana, un caballo, un perico y otras 6 imágenes más. Pasamos a la siguiente, lo que aprendí. Pega las imágenes de los animales que recortaste según lo que se indica. Otra vez, recuerda que era de la página 165 donde vienen 12 animales. Una de color gris, otro que sea un animal doméstico, otro animal que sea con escamas. Recuerda que las escamas las tienen los animales marinos, como la mojarra, que es el pez, con pelo, así como el león. ¿Ok? Bueno, por último dice, pega la imagen de un animal doméstico y escribe los cuidados que necesita. Y eso sería todo por conocimiento del método. Vamos a ver nuestro video del día de hoy de pausa activa. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a mover nuestros pies de un lado al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a llevar un brazo como si estuviéramos haciendo una curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual con el mismo movimiento, pero vamos a poner el pie atrás. 1 y los brazos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora voy a sentarme y voy a hacer mis mariposas. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. Voy a estirar mi pie izquierdo y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso mi pie y estiro el otro. Con mucho cuidado. Estos ejercicios es para que te lo hagas con cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora abro mis dos piernas hasta donde pueda, ¿ok? Y voy a llevar mi cuerpo hacia adelante.
y me quedo ahí 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora con mucho cuidado me pongo de pie. Seguramente voy a girar mi cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eso fue todo de nuestra pausa activa. Muchísimas gracias, nos vemos. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.